el presidente Andrés Manuel López Obrador y su sucesora virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, supervisaron el trolebús Chalco-Santa Marta y el tren El Insurgente en la estación Santa Fe, en la Ciudad de México. Sheinbaum Pardo compartió imágenes de los recorridos en sus redes sociales, destacando la importancia de estos proyectos para mejorar la conectividad y movilidad en la región. El trolebús Chalco-Santa Marta, diseñado para interconectar a los municipios de Valle de Chalco, Chalco y La Paz, así como la alcaldía de Iztapalapa en la Ciudad de México, contará con 102 unidades articuladas, cada una con capacidad para 142 pasajeros. Este nuevo sistema de transporte promete aliviar el tráfico y proporcionar una alternativa ecológica para miles de usuarios diarios. Además, el presidente y su sucesora supervisaron el tren suburbano, conocido como Tren El Insurgente, que partirá de Buena Vista y llegará al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Obrador arribó a la estación Jaltocan, ubicada en el municipio de Nextlalpan, alrededor de las 2:40 de la tarde horas. En compañía de Sheinbaum Pardo, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, el jefe de gobierno capitalino, Martí Batres, y la jefa electa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, el mandatario abordó el tren marcado con el número T0281, un moderno convoy blanco con franjas rojas y verdes. El recorrido de aproximadamente 3.5 kilómetros desde la estación Jaltocan hasta la terminal en la estación AIFA permitió a las autoridades constatar el avance de la obra. Aunque el tramo está terminado, aún se requiere detallar el equipamiento de las estaciones Jaltocan y la anterior. Estos proyectos forman parte de los esfuerzos del gobierno mexicano por mejorar la infraestructura de transporte y ofrecer alternativas más eficientes y sostenibles para la movilidad urbana. Hoy tuvimos el honor de contar con la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador y a la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en la supervisión de importantes obras para el transporte y la movilidad en beneficio de millones de usuarios del Estado de México. Trolebús Chalco-Santa Marta, Tren Interurbano El Insurgente Toluca CDMX y Tren Suburbano Lechería AIFA. Agradezco su confianza, cariño y dedicación en la transformación y bienestar de nuestra población, informó la gobernadora Delfina Gómez Álvarez en sus redes sociales. Estado de Puebla, inauguración de la rehabilitación de la carretera Tepeyahualco El Fuerte Oriental. En este día tenemos el gusto de acompañar al gobernador del estado y el honor de visitar Tepeyahualco para la inauguración de la obra Rehabilitación de Pavimento con Concreto Asfáltico de la carretera oriental El Fuerte Tepeyahualco, del kilómetro 13 al kilómetro 18 más 460, y carretera que va de Tepeyahualco al entronque carretero San Hipólito Jalapa. Con una inversión cercana a los 38 millones de pesos, se realizó la segunda etapa de rehabilitación con 16 kilómetros de pavimento con concreto asfáltico de esta importante vialidad de jurisdicción estatal, para abonar al Plan Estatal Carretero, mediante las siguientes acciones: fresado de carpeta y riego de impregnación, carpeta asfáltica, así como señalamiento horizontal y vertical. Asimismo, atendiendo a las instrucciones del señor gobernador, tengo a bien informar que en esta importante región se han realizado otras acciones, como la conservación del Boulevard Industrial Automotriz en San José, Chiapa, la construcción del camino que comunica la localidad de San Martín y Loma Bonita en Libres, así como la construcción de pavimento con concreto asfáltico que comunica la localidad de Santiago, Xonacatlán y Guadalupe Victoria en Cuyoaco.
venimos a entregar productos diversos. Sabemos que es una región agrícola, una región que también ha sufrido de repente por la falta de agua, y hoy al revés, está lloviendo de manera intensa y tenemos que cuidarnos. Es el tercer fenómeno meteorológico que tenemos de 25 que se estiman en este año. Es decir, va a haber una lluvia seguramente abundante, lo cual ojalá nos ayude a beneficiar al campo y a nuestras cosechas. Ayuntamiento de Acajete, construcción de la calle Francisco Madero en Acajete. El día de hoy venimos aquí junto con la regidora Liliana Burto y con el director de obras Carlos Arenas para iniciar los trabajos de la construcción de la calle que va a habilitar lo que es la unidad deportiva. Si ustedes se dan cuenta, al final del día, esta obra es muy importante, primero que nada, pues para dar atención a una solicitud que ustedes han hecho durante años y que pues nunca había sido escuchada, pero que hoy en esta administración pues hemos tratado de trabajar y hemos tratado de ejecutar el recurso pues en acciones que beneficien a la mayoría de la gente. Y hoy estamos cumpliendo pues ese compromiso, porque al final del día es muy fácil ir, recibir a la gente y decir a todo que sí, pero el problema es cumplir. Y ahora, pues ustedes se dan cuenta, hemos logrado en menos de 2 años y medio, pues una inversión muy importante, sobre todo en la cabecera, en la rehabilitación de espacios públicos, en la construcción de calles. Al final del día, nosotros lo que estamos haciendo son acciones y obras que van a quedar para la historia. Se van a dar cuenta que en esta administración hemos hecho más obras que en toda la historia de Acajete, en solo 2 años y medio. Hoy las cosas tienen que cambiar y tienen que cambiar de buena manera. Este acceso que los beneficia a ustedes de manera directa, también beneficia a toda la comunidad, porque a partir de hoy se está dando un servicio gratuito. Esta unidad en cualquier lado, mínimo te cobran tus 10 pesitos para que entres, ¿no? Y si no, la cierran para los partidos. Esto lo hicimos para abrirlo para todos y es para toda la comunidad. Desde hoy a las 7 de la mañana está abierto. No hay nadie, pues porque no hay tiempo, pero al rato va a estar bien. Estado de Quintana Roo, renovación del Poliforum en Cancún. Amigas y amigos, Poliforum Cancún vuelve a brillar. Estamos justamente aquí supervisando los últimos trabajos de rehabilitación de este lugar que será el escenario de torneos de básquetbol profesional. Invertimos más de 86 millones de pesos. Tenemos un avance del 96%. El año pasado colocamos la duela, 20 equipos de aire acondicionado, impermeabilización, pintura, cancelería, 4 pantallas de alta resolución y carpeta asfáltica en todo el estacionamiento. Y este año continuamos con la losa a base de lámina antiderrapante, tubería hidráulica, tableros para circuitos, instalación de audio y video, mantenimiento a planta contra incendios, piso de porcelanato y mobiliario para sanitarios. Y estamos únicamente afinando los últimos detalles. Este multifuncional con capacidad de más de 4.700 espectadoras y espectadores serán sede de diversos eventos deportivos y culturales. Y con la incorporación del equipo El Calor de Cancún a la liga, que es fundamental nacional de básquetbol, tendremos grandes encuentros en beneficio del sano esparcimiento de la comunidad cancunense. Así que juntos, sigamos transformando el deporte en Quintana Roo. Municipalidad de San Luis Potosí, rehabilitación integral de la calle Durango. En San Luis Potosí, la transformación de nuestras vialidades es una realidad. Gracias al programa municipal Vialidades Potosinas, emprendido por el alcalde Enrique Galindo, construimos y rehabilitamos calles y avenidas dignas, de alta calidad, seguras y eficientes. Con Vialidades Potosinas, las obras de construcción y de pavimentación son completas, integrales, con garantía que duplica los tiempos que marca la ley,
Las nuevas calles y avenidas representan una mejor movilidad, permiten menor tiempo en los traslados y aumentan la calidad de vida. Una de ellas es la calle Durango, en la Colonia Popular, con una rehabilitación integral de 4.800 metros cuadrados, con trabajos de sustitución de la red de drenaje, descargas sanitarias, nueva red de agua potable y tomas domiciliarias, además de 1.200 metros cuadrados de construcción de banquetas, pasos peatonales y pintura vial. La nueva calle Durango, desde la Avenida México hasta la Avenida Valentín Amador, ya está en funcionamiento. Ahora la Colonia Popular cuenta con una conexión vial segura y eficiente que permite menor tiempo en los traslados y mejora la calidad de vida de sus habitantes. Con Vialidades Potosinas. Estado de Puebla, inauguración del Centro Comunitario Recreativo de Acajete. Tenemos el agrado de acompañar al señor gobernador a la inauguración de la obra Construcción del Centro Comunitario Recreativo Acajete, ubicado en la localidad de Acajete. En esta obra se ejerció una inversión de 25 millones de pesos, en conjunto con una aportación municipal de 5 millones de pesos, en un área de intervención de más de 5.000 metros cuadrados, con un beneficio a más de 72.000 habitantes. Asimismo, tengo a bien informar que se han realizado otras acciones en regiones cercanas a este municipio, tales como la rehabilitación con pavimento concurrido asfáltico de la carretera Tepeaca-Tecali y la carretera Acatzingo-Nopaluca. Siguiendo la instrucción del gobernador Sergio Salomón, se ha realizado esta gran obra para que la sociedad cuente con un espacio que genere valores, inclusión, fomente el deporte, así como la sana convivencia para el bienestar de los poblanos. Por Acajete, hagámoslo juntos.